دف ميم دالت عمود بيت انت ultimo رنجلون. ميم دالت عمود بيت انت ultimo رنجلون. Los dos puntitos. Dijimos en la Mishnah, mitzvat lulav, ketzal, ¿cómo era la mitzvah del lulav? En Yom Tov Rishon, cuando caía en Shabbat, que nosotros ahí permitíamos tomar, ¿sí? Los Ardat Aminim en Shabbat mismo, dijo sobre esto la Mishnah, que ellos tomaban los lulavim en el Shabbat, los llevaban hasta el Arabait, los colocaban en la Itzteva, en una especie de tarima, y al día siguiente venían a tomarlos. Sobre esto nos dice la Gemara, Mitzvah de la Orquesta, Tane Tana Kamé de Rab Nachman. Así estudió un alumno delante de Rab Nachman. Sodrin Algag Ha'itzteva. Ellos lo acomodaban sobre el techo de la Itzteva. Es decir, esta gran tarima, esta gran construcción donde tenía una tarima, estaba techada también. De acuerdo a la versión como tenía el alumno de Rab Nachman, ellos colocaban los lulavim en el techo de la Itzteva. Amarle, le dijo Rab Nachman a este alumno, de Gile Yabeshan Utarij, que acaso necesitan ponerlos a secar, que los colocaban arriba del techo. ¿Qué clase de lugar es colocar los lulavim arriba del techo de la Itzteva? En la Ima, al Gaba Itzteva, sino la Kavaná es sobre, no al Gage con Gimal, sino al Gab a Itzteva, sobre la tarima, no sobre el techo de la tarima, sobre la tarima. El error que cometió este Talmid, nos explica el Tosafot, es basándose en una Mishnah muy similar en Masejet Pesajim, donde nos enseña que colocaban las halot de Terumá, que se habían impurificado, ellos las colocaban cuando llegaba el momento de Isur de Hametz, las colocaban al Gag. Y ahí también, ahí está escrito, al Gag. Bien, ahí te va, para que todo Am Israel sepa que había llegado el momento de Isur de Hametz. Entonces, como ahí era al Gag, ahí te va, de hecho él había estudiado al Gab, ahí te va, y lo corrigieron, que era al Gag, ahí te va. Entonces, él también corrigió en esta otra Mishnah, diciendo al Gag, ahí te va. Pero no sabía que era realmente correcto y él estaba mareado. Una era al Gab, a Itzteva, la de aquí, de Lulav, es sobre la tarima, porque era solamente para que estén acomodados y al día siguiente puedan venir a tomarlos. En cambio, las de Jalot, de Hametz, eran al Gag, a Itzteva, sobre el techo, porque la intención justamente era que estén en un lugar bien alto para que sea notorio por todos que había llegado el momento del Isur. Amar Rehava, dijo Rehava, Amar Rabbi Yehuda, Har Habayit setió, Kaful Haya setió, Lifnim Mi setió. El Har Habayit estaba dispuesto, la ubicación de estas pequeñas construcciones, como si fuese a modo de semicírculo. Eran muchas tarimas construidas, todas techadas, a modo de semicírculo, y luego habían otros semicírculos más pequeño dentro del primero. Y así, en estas tarimas era donde estaba ubicado, ¿sí? Y ordenaban los lulavim cuando caía Yom Tov Rishon en Shabbat. Ahora sí, la Mishnah nos va a describir con un poquitito más de detalles cómo cumplían exactamente con la mitzvah de Arabá. Esta mitzvah que tanto estuvimos analizando hasta ahora, que era de la Torah, o a la Jara Moshe Misinayo, de acuerdo a Bashaul, Ardenahal, ¿sí? Ajal Arabá para el lado y otro Arabá para el Mizbeah. La Mishnah ahora entra en detalle de cumplimiento de esta mitzvah. Matnitin, mitzvat Arabá Kesal. ¿Cómo se cumplía con la mitzvah de la Arabá? Esto viene a complementar lo que nos enseñó la primer Mishnah al comienzo del Perek, Lulav Arabá Shushá Veshivá, que el Lulav y la Arabá se cumplían la mitzvah 6 o 7 días. Explicó cómo cumplían con la mitzvah del Lulav. Ahora nos viene a describir cómo cumplíamos con la de la Arabá. ¿Qué tal? ¿Cómo era? Makom haya lemata mi Yerushalayim. Había un lugar a los pies de Yerushalayim. Sabemos que Yerushalayim es una montaña. A la salida de Yerushalayim, a los pies de Yerushalayim,
había un lugar, Benikra Mocha, el lugar este, de acuerdo a lo que nos dice la Mishnah, era denominado con el nombre de Mocha, que vamos a ver exactamente por qué tenía también este nombre. Yordim Lesham, bajaban, también los Shelihim del Bedín, como vimos anteriormente, los encargados para el cumplimiento de la Mitzvah de la Arabá, eran los Shelihim del Bedín del Bet HaMikdash, bajaban estos emisarios del Bedín, Umelaketin Misham Murbiyot Shel Arabá, y recolectaban de ahí grandes ramas de Arabá. Umaín, Bezokfin Otam Besidia Mizveah, ellos volvían también con estas ramas y las paraban, erguían, ¿sí?, estas ramas de Arabá en los costados del Mizveah. Berrashehen, Kefufim Agabea Mizveah, las cabezas de todas estas ramas quedaban dobladas arriba sobre el techo del Mizveah, es decir, quedaban como si fuesen un gancho cayendo así sobre el Mizveah. Tak'u veheriu betak'u, los Kohanim que se encontraban en el momento de cumplimiento de esta mitzvah, encargados de las trompetas y los shofarot, tocaban tekiah teruah tekiah a modo de simha, de alegría por el cumplimiento de esta mitzvah. Beholiom, cada día y día de los siete días de Sukkot, makifin et mizbeach pa'am achat, rodeaban el mizbeach una sola vez, es decir, como nombramos anteriormente, la mitzvah de la Arabá era tomando la Arabá en las manos, de acuerdo a una de las opiniones, tomaban las Arabot en las manos, daban una vuelta alrededor del mizbeach, y luego de dar una vuelta alrededor del Mizbeach, colocaban estas Arabot, ¿está bien?, a los pies del Mizbeach, quedando todo el Mizbeach rodeado con Arabot. Y hombre, cuando ellos rodeaban el Mizbeach, decían, Anna Hashem Hoshi Anna, también de acuerdo al margen, sin la aclaración, de acuerdo a las opiniones, que no había mitzvah de tomar la Arabá en la mano y sacudirla, dijimos que lo que hacían Hakafá alrededor de Mizbeach era con el lulav, ¿sí?, con las arbatas, menim, luladas, alas, arabá y etrón. Y mientras giraban alrededor de Mizbeach, decían Anna Hashem Hoshi Anna, Anna Hashem Aslihana, Boreolam, sí, salvanos, por favor, sí, ahora, Boreolam, hacernos tener éxito ahora, sí, por favor. Rabbi Yehuda Omer, Ani Bahu Hoshi Anna. De acuerdo a Rabbi Yehuda, agregaban y decían Ani Bahu Hoshi Anna. Sobre estas expresiones que dijo acá Rabbi Yehuda, Ani Bahu, tanto Rashi como el Tosafot se preocupan en explicarnos qué quieren decir estas dos expresiones. Anna Hashem Hoshi Anna, al margen de ser el Pasuk, ¿sí?, que nos dijo David Amelech en el Tehilim, dentro de los Pesukim del Halel, estamos pidiendo a Boreolam que nos salve de la opresión de los enemigos, porque sabemos que incluso en la época del segundo Bet HaMikdash estábamos bajo dominio de los romanos. Comienzo con los griegos, ¿sí?, primero de todos con los persas, luego los griegos y posteriormente los romanos. Y nunca Am Israel había logrado una independencia total en la época del segundo Bet HaMikdash. De hecho, todavía faltaba la Arona Kodesh, ¿sí?, que no lo tenían, y no estaba Am Israel en la mejor de las situaciones. Entonces, pedían a Boreolam que los salve. Pero esta expresión, Ani Vahu, si nosotros hubiésemos dicho que se refieren yo y él, que seamos salvados, estaría escrito incorrectamente. Hu, cuando se refiere a él, se escribe He, Vav y Alef. Y si nosotros prestamos atención, acá está escrito He y Vav solamente, sin la Alef del final. Allí nos dice primero Derech Remes que la palabra, ¿sí?, Ani Vahu, que el valor numérico, ¿sí?, de la palabra Ani es 61. Y la palabra Vahu, el valor numérico de él, ¿sí?, Vav y Vav son 12 y He son 5, son 17. 61 y 17 nos da un total de 78. Cuando nosotros tomamos la palabra Anna Hashem, Shem Hashem sabemos que es 26, y Anna suma 52. 52 más 26
es 78 también. Es decir, que estaríamos nosotros reemplazando Anashem por estas dos expresiones Anibahu. Pero nuevamente tenemos que entender qué sentido tiene cambiar las palabras originales del Pasuk por otras dos palabras que aparentemente carecen de sentido. Sobre esto, Rashi nos agrega otro dato muy importante. Rashi dice que hay tres pesukim en Perashat Beshallah. Cada uno de estos tres pesukim están compuestos de 72 letras cada uno. Eso están hablando mamash en pleno Kiryat Yamsuf. El pasuk nos dice: Vayavó ben Mahane Misraim, ben Mahane Israel, vayihi ha'anan et ha'oshet, vayar et ha'layla, velo karam ze el ze kol ha'layla. Este pasuk tiene 72 letras. El pasuk siguiente: Vayet Moshe et yadó alayam, vayor ha'ashem et ha'ayam, velo ha'kadim azal kol ha'layla, vayasim et ha'ayam et ha'arabah, vayibakehu ha'mayim. Que es el pasuk segundo, también tiene 72 letras. Y el pasuk siguiente también tiene 72 letras. Son tres pesukim consecutivos, cada uno de 72 letras. Rashi nos revela uno de los secretos de la Torah. De alguna manera podemos decir secreto hasta que nosotros podríamos que Ilu llegara a entender lo que Rashi nos está diciendo. De estos tres pesukim, tomando la primera letra del primer pasuk, la última letra del segundo pasuk y la primera letra del tercer pasuk, vamos a formar una palabra de tres letras. Luego, tomando la segunda letra del primer pasuk, la anteúltima letra del segundo pasuk y la segunda letra del tercer pasuk, vamos a tener otra palabra de tres letras. Y así sucesivamente, vamos a formar 72 palabras distintas siguiendo este mismo sistema. ¿Sí? Primera, última y primera. Bien, primera letra del primer pasuk, última del segundo y primera del tercero, en ese orden. Después tomamos la segunda, después la tercera, la cuarta, etc. Se van a formar 72 palabras de tres nombres cada uno. Cada una de estas 72 palabritas de tres letras son nombres Kedoshim de Boreolam, que quien sabe utilizarlos, ¿sí? Que esto ya allí ya no nos revela. Quien sabe utilizarlos puede hacer también muchísimas, vamos a decir, cosas sobrenaturales con estos nombres de Borei Olam. Dos de ellos que se forman son Ani Vahu. Así nos dice Rashi y nos aclara que, por ejemplo, en el primer Ani es la Aleph de Meaharehem, la Nun de, la primer Nun de Vayhi He'anam Meahoshech y la yod del final es de Ruach Kadim Azak Kol HaLaila. Entre estas tres se forma el nombre Ani y luego también se lo forma el nombre Bahú. Estos dos, Shemot HaKedoshim de Borei Olam, que se forman de estos, ¿sí?, de estos 72 Shemot, son los que nosotros utilizamos acá puntualmente. Y al margen de, como nos dijo Rashi, representar a las mismas palabras de Anna Hashem, como dijimos antes, en su valor numérico, estaríamos pidiéndole a Borei Olam que haga, vamos a decir, uso de la fuerza de estos dos Shemot puntualmente para salvarnos. ¿Y qué es lo que tienen de especial estos dos nombres? Sobre esto, el Tosafot nos agrega un dato más importante también. Dentro de los Pesukim de las Nevuot que nos da el Naví Yehezkel, tenemos dos Pesukim en el que Kaviahol Borei Olam muestra también que él, ¿sí?, está sufriendo y está en el Galut con el resto de Am Israel. Uno de los Pesukim, ¿sí?, es el Pasuk que dice Va'ani Betoch HaGolah. Kaviahol, yo estoy dentro de la Golah, dentro del destierro, conjuntamente con Am Israel. Y el segundo Pasuk en el que Kaviahol Borei Olam dice Vehu Asur Bazikim, como que él está atado, encadenado también, vamos a decir, en el destierro, siendo cautivo con el resto de Am Israel. Entonces, sobre estos dos Pesukim que figuran en Yehezkel, donde Kaviahol la Shekinah también está en el Galut, es que nosotros decimos Ani Vahu, también, que sería como dijimos, Ani Betoja Golá y Behu Azur Bezikim, a estos dos Pesukim, Ani Vahu, Oshianna, salvá y rescatá Kaviahol también a la Shekinah, del sufrimiento que tiene conjuntamente con Am Israel.
Por eso, de acuerdo a Rabbi Yehuda, se agregaban al margen del Anna Hashem Hoshi'anna también esta expresión de Anibahu Hoshi'anna, que hasta el día de hoy nosotros también la utilizamos en las Hoshi'anot. Beotó Ayom, y en el séptimo día, Makifim et HaMizbeach Sheva Pe'amim, rodeaban el Mizbeach siete veces. Similar a esta conducta que nosotros estamos viendo aquí, todos los días, una vuelta alrededor de Mizbeach, y en el séptimo día, Hoshana Rabba, siete vueltas, nosotros encontramos que los Yehudim hicieron exactamente lo mismo cuando se encontraban con la conquista de la ciudad de Jericó. Al haber entrado a Eretz Israel, la primera ciudad que conquistaron con Yoshua al frente fue la ciudad de Jericó. Ahí también los Yehudim rodearon todos los días, una vez, las murallas de la ciudad de Jericó, y el séptimo día la rodearon siete veces. La idea de rodear la ciudad, ¿sí?, con objetos, vamos a decir, de mitzvah, tanto ahí que lo habían hecho con Shofarot y el Arona Kodesh, como aquí que lo hacemos, ¿sí?, con las Arabot o con los Arbaat Aminim, es para de alguna manera cerrar, como quien dice, todo el perímetro y protegerlo, que no puedan entrar las kohot, las malas influencias, y que solamente quede todo esto rodeado por la Kedushá, y la Kedushá le gane a la fuerza de la Tum'á. Por eso, en el momento que giraban dando estas vueltas, le pedían a Boreolam, Ana Hashem Hoshi'anna, que Boreolam nos ayude, nosotros que a lo mejor estamos cercando con Kedushá para que la Tum'á no pueda tener acceso y sea que a lo mejor, está bien, dominado por la Kedushá. Meshaat Petiratán, y en el momento que se retiraban y ya dejaban, ¿sí?, las Arabot, las quitaban, Mahen Omrim, que solían decir, Yofilach Mizbeach, Yofilach Mizbeach. Esto es, ¿sí?, la belleza de Mizbeach, esto es la belleza de Mizbeach. Lo repetían dos veces para, ¿sí?, de alguna manera remarcar, no como nosotros encontramos, ¿sí?, sobre la famosa familia, lamentablemente, ¿sí?, famosa, Ben Virga, que ellos tuvieron una descendiente que se había convertido, ¿sí?, conjuntamente con los helenistas, y pateaba el Mizbeach diciendo locus, locus, admatai, admehalem, amulam, shel Israel, llamándolo al Mizbeach como un lobo que se comía a los animales de Am Israel. Ella no solamente pateó el Mizbeach, sino que Hansel Shalom de alguna manera insultó al Mizbeach con su manera de hablar. Entonces nosotros repetimos dos veces, Yofilach Mizbeach, Yofilach Mizbeach, indicando que nosotros, ¿sí?, vamos a decir, embellecemos al Mizbeach doblemente, con la palabra y con la acción, no como hizo esta mujer que atacó con su palabra y atacó también con su conducta de maltratar al Mizbeach. Bieliaez Romer, leía Ulja Mizbeach, leía Ulja Mizbeach. De acuerdo a Bieliezer, agregaban también diciendo, sí, por, vamos a decir, honor a Boreolam y en honor al Mizbeach, por honor a Boreolam y por honor al Mizbeach. Que sobre esta frase vamos a ver la Gemara, la explicación puntual que nos va a traer a qué se refiere. Que Maaseu Behol, Kach Maaseu Beshabbat. De la misma manera que cumplían con esta mitzvah en la semana, así también de estar, ¿sí?, el día de Shabbat, cumplían de la misma manera, ella, sino que había una diferencia. Ellos cortaban las ramas antes de Shabbat y las conservaban en grandes recipientes de oro lleno de agua para mantenerlas frescas y verdes a las hojas de las arabot, que de Shelo Yichmoshu, para que no se marchiten y no se arruinen. Pero eso se hacía solamente el si Shabbat caía el último día, como dijimos en Hoshana Rabba. Lo que estudiamos anteriormente, solamente si de caer Hoshana Rabba el último día de Sukkot en Shabbat, era que permitían hacerlo en Shabbat. Rabbi Yochanan ben Berokha aparentemente discute con todo el concepto de las Arabot que nosotros vinimos estudiando y nos dice, ellos traían hojas de palmera secas
bien, que estudiamos anteriormente, que la gente solía utilizar como para barrer, porque ya estaban secas y duras. Esto es lo que traían de Jotino Tamba Carcá, de Sidia Misbea, y las sacudían golpeándolas con el piso al lado del Misbea. Es decir, que aparentemente, de acuerdo al Pío Jalamen Beroká, no se utilizaban arabot en absoluto, sino, como estamos diciendo, hojas de palmera seca, y no las colocaban alrededor de Misbea, solamente las sacudían golpeándolas en el piso al lado del Misbea. Veo Tohayom, Nikra Hibut Harayot. Y este día se llamaba el día de la sacudida de las, ¿sí?, de las hojas secas de palmera. Una vez que terminaban de cumplir con esta mitzvah, que era en el último día de Sukkot, como estábamos diciendo antes, ¿sí?, cuando terminaban de cumplir por completo esta mitzvah, obviamente se terminaba en el último día de Sukkot esta mitzvah, y ya inmediatamente Tinokot Shomtim et Lulavehem, vamos a decir por ahora la traducción literal, de acuerdo a como estudian Rashi y Tosafot, luego vamos a ver que la Gemara va a preguntar al respecto, pero sería inmediatamente, una vez que terminaban de cumplir las mitzvot, los niños soltaban sus, ¿sí?, lulavim, o los grandes quitaban los lulavim y etrogim de las manos de los, ¿sí?, acá dice los lulavim puntualmente, tomaban los lulavim de las manos de los niños, de ochlim etrogehen, y se comían los etrogim. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar al respecto? Lo que nos quiere enseñar, de acuerdo a Rashi el Tosafot, es que no había aquí problema de gezel. A pesar de que tomaban los lulavim que estaban en las manos de los niños, y no existe tomar algo de los niños, ya dijimos que los niños no tienen la capacidad de hacer adquirir, que es justamente lo que la Gemara va a remarcarnos más adelante, igualmente estaba permitido que se lleven estos lulavim y etrogim, y era una especie de conducta de simha, de alegría para alegrar, como que libremente se podían llevar lo que había quedado acá de los objetos de la mitzvah, que ya no se iba a utilizar más para mitzvah. Y vamos a analizar esto, venir con un poquito más de detalle en la Gemara. Nos dice ahora la Gemara, Tanna, dijimos que ellos tomaban las ramas, pero para conseguirlas bajaban de Jerusalén, a los pies de Jerusalén, a un lugar llamado Mozá. La Gemara nos dice, Tanna, Makom Kalania Havá. Era un lugar llamado Kalania, denominado Kalania. ¿Qué quiere decir Kalania? De acuerdo a Rashi, un lugar, zona libre. Zona libre de impuestos, donde el gobierno no cobraba absolutamente nada a los habitantes y ocupantes también de estas tierras, y que las trabajaban, no tenían que pagar impuestos al rey. Pregunta la Gemara, Metamna Didán, Maita Amá, Karele Mozá, ¿y por qué el Taná de nuestra Mishnah llamó a este lugar Mozá y no lo llamó Kalania? Es decir, acá nos estaría indicando la Mishnah, por lo menos de acuerdo a lo que nos dice si el Taná de la Barraitá, que los Yehudim, para conseguir estas alabot, bajaban a una zona, a un lugar, en la que no les cobraban a ellos impuestos por haber retirado todas estas ramas. Entonces, si era así, ¿por qué el Taná de la Mishnah aparentemente no nos remarcó lo mismo y le vino a dar otro nombre diciéndole que se llamaba Mozá? Contesta y dice la Gemara, Aide de Mifag, mi carga de Malka, Karele Mozá. La palabra Mozá es de la Yon Yetziá. Sería que estaba sacado, estaba afuera, estaba salido. Y justamente la intención del Taná era decir exactamente lo mismo. Este lugar estaba sacado del resto de los lugares que se cobraban impuestos. Era como una excepción, ¿bien?, al resto de los lugares. Y por eso es que el Taná de la Mishnah lo denominó con el nombre de Mozá. Ubaim, Bezokfino Tam Betzitea Mizbeach. Y luego ellos volvían con las ramas de Aragot. Dijimos, lo rodeaban una sola vez,
o con las alabot, o con los arbatamin, como aclaramos, y colocaban estas ramas alrededor del Mizbeah. Tanna, estudiamos en la Baraita, y vamos a hacer una pequeña corrección, como marca el Maharav Rashburg, Rabot, Rakot. Esta palabra la cambiamos. En vez de Rabot, leemos Rakot, Varukot, Ugbohot, Ahad, Azar, Amma. Eran ramas blandas, no tomaban ramas que ya se habían engrosado y tenían rigidez, sino tomaban ramas que eran relativamente jóvenes y medias blandas, largas y bien altas, que llegaban a tener 11 amot de altura. 11 amot de altura son aproximadamente 5 metros de altura, tenían estas ramas de Arabot que ellos tomaban. ¿Para qué? Si exigían tanta altura, que de Sheyehu Gohot a la Mizbeah Amma, para que puedan estar cayendo sobre el techo del Mizbeah un Amma, como dijimos antes. Quiere decir que estas ramas necesitaban sobresalir, sobrepasar la altura del Mizbeah, y luego el extremo de ellos, que obviamente como cualquier rama que en su extremo va siendo más angosta, y más blandita y más frágil, entonces el extremo superior quedaba completamente blandito, bien finito, se doblaba y caía sobre el Mizbeah. Un Amá quedaba cayendo sobre el Mizbeah, es decir, que la rama de la Arabá superaba la altura del techo del Mizbeah, y todavía en ese extremo, si era relativamente gruesito, medio duro, no se doblaba solo, pasaba un amá de altura y luego caía un amá sobre el techo del Mizbeah. Amar Meremar, Mishum Morzutra, dijo Meremar el nombre de Morzutra, Shema Minna ala yesod manah leun. De esta aclaración que nos dijo que tenían una altura de 11 amot, nosotros podemos llegar a la conclusión de que apoyaban estas ramas en el yesod del Mizbeah, en el zócalo del Mizbeah. ¿Por qué? Si nosotros vamos a pensar o a entender que se las colocaban en el piso mismo de la Azara, alrededor del Mizbeah, cuando nosotros vamos a encontrarnos con la sumatoria total de la altura que tenía el Mizbeah, vamos a darnos cuenta que no cierran los números. ¿Por qué? Al Amma de Canas Amma, la Mishnah, en Masejet Middot, per Gimal Mishnah Aleph, nos describe cómo estaba construido el Mizbeah paso por paso. Y nos dice así, la base del Mizbeah tenía un largo y un ancho de 32 Amot por 32 Amot. Entonces, lo que ellos hacían para cumplir con los dinim que dice la Torah era formar un cuadrado perfecto de 32 amot por 32 amot con una altura de un amá. Ya vimos, si es más tejet alumín, más loquet, bimeir, el biurá, la altura de esta amá, también más caná es que tiene 5 tefajim, en un amá de 5 tefajim, no de 6 tefajim de altura. Entonces, hacían un cuadrante de 32 amot por 32 amot. Luego, antes de rellenarlo con material, tomaban una viga de un amá de ancho por 31 amot de largo y otra similar a ella, y la colocaban en forma de L. Sí, en verdad la segunda tenía 30 amot, bien, dejando, ¿sí?, 32 por 32 amot de dos lados, ¿sí?, perfectamente libres. Luego rellenaban todo eso con piedra, cal, ¿sí?, brea, etc. Llenaban toda esa base, que se seque bien, y nos quedaba entonces una plataforma que de dos costados tenía 32 por 32 amot de largo, pero de los otros dos costados no llegaban a tener los 32 amot, sino tenían un amá menos
de cada lado. Esto era lo que iba a formar el Yesod, el zócalo del Mizbeah. Luego tomaban una plataforma, ¿sí?, un poquito más pequeña, que era de 30 amot por 30 amot, la colocaban sobre la anterior, quedando, ¿sí?, de los dos costados sobresaliendo una más de cada lado a modo de una L, con una altura de 5 amot, como dice acá, alamma de canasta más zeu yesod. Esta primera plataforma que dijimos tenía la altura de una amma y entraba, decimos, con dicho, sobresalía, quedaba una amma sobresaliendo a modo de zócalo. Luego ala hamesh de canasta más. Luego, como dijimos, tomaban otro molde, otro cuadrado, de 30 amot por 30 amot, con una altura de 5 amot, y lo rellenaban, como dijimos anteriormente, con piedras, brea, cal, etc. Lo llenaban todo, que se seque bien, como se hace hoy en día, también cuando se hace el encofrado para el hormigón, así colocaban también, y quedaba ahí, sí, sobresaliendo una más de cada costado. Este amá que sobresalía ahora de cada costado, a estos 6 amot de altura desde el piso, son los que iban a formar el sober, este pequeño escalón que rodeaba y bordeaba todo el Mizbeah de sus 4 lados. Zeus sober, este era el que formaba al sober. Luego tomaban otro cuadrante de 28 amot por 28 amot, alá shalosh, y lo hacían con 3 amot de altura. Nuevamente lo llenaban, como dijimos anteriormente, zeu makom akeranot, tenía 3 amot de altura, y ahí íbamos a llegar a lo que era el techo del Mizbeah, donde iban, ¿sí?, a tener que construir todavía las 4 keranot, las 4 esquinas del Mizbeah. Si nosotros hacemos la suma, teníamos una más, que era la del Yesod, la del Zócalo, más otros 5 amot para llegar al Sober, que son en total 6 amot, más otros 3 para llegar al techo del Mizbeah, tenemos 9 amot. Y luego, bien, teníamos un amá por un amá, ¿sí?, que era el tamaño, la altura que tenía cada una de las 4 esquinas. Eran, vamos a decir, 4 cubos de un amá por un amá por un amá de altura. De una coma que era no. Entonces, nos dice, ¿sí?, lo siguiente. Si la altura total, entonces, desde el piso de la azará hasta el techo del Mizbeah, eran 9 amot. Entonces, cuando nosotros tomamos estas ramas, que nos está diciendo acá que tenían 11 amot de altura, cuando yo las tengo que colocar sobre el piso del Mizbeah, perdón, sobre el piso de la Azara, esto indica que tendrían que estar un poquitito alejados de la pared del Mizbeah. Acordémonos, de acuerdo a lo que está describiendo acá, que el Mizbeah tiene abajo un zócalo de un amá, y luego a los 6 amot de altura, otro amá más interno. Si yo coloco las ramas, estas ramas tendrían que quedar bastante, ¿sí?, inclinadas, con cierta inclinación, para poder quedar apoyadas sobre la pared del Mizbeah, ya que tenemos 2 amot de distancia, desde el lugar donde ellas pueden estar apoyadas, en el piso de la Azara, hasta, ¿sí?, la pared más alta del Mizbeah, lo que le hace perder parte, obviamente, de su altura. Si teníamos 9 amot de altura y estos tenían 11 en total, cuando ellos llegaban hasta arriba del Mizbeah, seguramente podían llegar a estar tocando la amá número 10 al techo del Mizbeah. O sea que, como dijimos, tenía que tener una inclinación bastante importante. Esa última más que queda no tiene la capacidad, o no nos da la altura, para que pueda sobresalir por arriba del Mizbeah y luego caer una más. Al fin y al cabo, todo lo que me quedaba era solamente una más. Ese más, lo único que iba a poder lograr hacer
era quedar apoyado sobre el techo del Mizbeah. Si este fuese el techo del Mizbeah, teníamos la rama que vendría inclinada y caería el último amá directamente apoyado sobre el techo del Mizbeah. Y esto es lo que la Gemara estaría preguntándonos aquí, y nos dice: Gohot, al gabea Mizbeah, eji mashkahatla, que queden colgadas, ¿sí?, cayendo sobre el Mizbeah, no vamos a poder encontrarlo de ninguna manera. El alab, shema minna, ay esod manahlehu, shema minna, sino la fuerza, aprendemos de acá que las colocaban sobre el yesod. Cuando nosotros las colocamos sobre el yesod, ganamos una ma de altura. Si estas tenían 11 amot de alto, como nosotros dijimos, y la altura del techo de Mizbeah era a 9 amot, eran 9 amot desde el piso. Ahora que estamos una ma arriba, porque estamos sobre el zócalo, entonces la tienen a 8 amot de altura. Entonces, cuando yo tengo las ramas de 11, a los 8 amot llegamos al techo de Mizbeah. Incluso que hay una pequeña inclinación todavía por el amá del sober, si este escalón que estaba en la mitad de Mizbeah, una pequeña inclinación, y podamos decir que cuando llegan hasta el techo de Mizbeah, haya 8.5 o incluso 9 amot, ¿sí?, utilizados de la rama, todavía sobresalían 2 amot más sobre la altura del techo de Mizbeah. Entonces ahí sí tenemos una más sobresalía por arriba de la altura del Mizbeah, y el segundo amá era el que caía y quedaba colgando sobre el techo del Mizbeah. Así se cumpliría entonces con las palabras que nos dijo el Taná anteriormente. Amar Biabú, dijo el Biabú sobre esto, Mai Kera'a, donde nosotros tenemos un pasuk que nos insinúe algo al respecto, que estas aradot tenían que quedar colgadas y suspendidas sobre el techo del Mizbeah. Dijo Shneemar, Isrohag ba'avotim ad karnota Mizbeah. Nosotros de alguna manera debemos, ¿sí?, envolver como algo que está azul, algo que está apresado, que está rodeado por todos lados. Isrohag, debemos rodear en el hag ba'avotim. Avotim es una de las expresiones que nosotros encontramos en el Tanaj, que se utiliza sobre los bosques, los lugares que están con mucha abundancia de árboles. Entonces nos estaría diciendo el pasuk, Isrohal, rodeen en el hal, Baabotim, con lo que se trae de los árboles, de los lugares donde hay mucha espesura, al karnota Mizbeah, hasta los, ¿sí?, los kranot, hasta las esquinas del Mizbeah. Y dijimos anteriormente que cada una de las esquinas sobresalía una más sobre el techo del Mizbeah. Aquí también, estos sobresalían una más sobre el techo del Mizbeah, igual que los Keranot, y el otro resto caía, ¿sí?, también una más, como el Keren, que sube una más de un lado y cae una más del otro lado. Y aquí tenemos entonces también un remes en el Pasuk sobre el cumplimiento de esta mitzvah. Y aprovecha la Gemara a decirnos otra de las que dijo el mismo Rabbi Abu sobre este pasuk. Mar Rabbi Abu Amar Bir Azar, con la notel lula de Igudo, de Hadas Ba'avoto, ma'ale alaba katub que ilu bana mizbeah de Hikrib alam korban. Dijo Rabbi Abu, el nombre Rabbi Azar, toda persona que hoy en día toma en su mano el lula atado, también con la mitzvah mehuderet, como corresponde, el hadás, cumpliendo así como dice pasuk, con las tres hojitas formando como si fuesen una cadena una con la otra, le considera y le computa como que él construyó un Mizbeah para Boreolam, de Hikriv Alav Korban, y trajo sobre este Mizbeah un Korban para Boreolam. Shneemar Isruhal Avotim al Karnota Mizbeah, como nos dice el Pasuk, Isruhal sería aquí, aten, también como dijimos antes, o rodeen el Lulab con el Hadas, Isruhal, Baabotim, rodeen en el Hag al Lulab, Baabotim con los
si anaf es abot, que dijimos que son los alasim, ad karnota mizbeaj, y esto que viajó Boreolam lo hace llegar como si fuese hasta las alturas más grandes del mizbeaj, es decir, como que ustedes construyeron el mizbeaj y trajeron los korbanot en el אמר רבי ירמיה משום רבי שמעון בן יוחאי, ברבי יוחנן משום רבי שמעון המחוזי, משום רבי יוחנן המכותי, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה, toda persona así nos trae dos explicaciones sobre esta frase, כל העושה איסור לחג, todo el que hace איסור al hag, de acuerdo a una la primera explicación que nos trae Rashi, la kavaná sería que esta persona, ¿sí?, lo llama, vamos a decir, al hag con ajilá ushtiyá, como si fuese un ta'anú, un placer. Así nos dice Rashi, que él de alguna manera queda ligado al hag con la ajilá ushtiyá, porque él me'ané, disfruta y se deleita en el hag con la ajilá ushtiyá, ma'ané alaba katum, que illu baná misleyah, de escribir alab korban. Boreolam le computa también como que construyó un mizbeaj y trajo korbanot, siendo que él lo hizo exclusivamente en el Shem Shamayim para cumplir con la mitzvah de comer en el hag. Boreolam le dijo, vos comiste en el Shem Shamayim en el hag y dentro de la suká, entonces yo esto lo considero como que construiste el mizbeaj y trajiste sobre él los korbanot correspondientes. Shneemar Isruhag ba'avotim ad karnot ha-mizbeach, como está escrito en el pasuk, Isruhag ba'avotim, como estamos explicando también hasta ahora, y de acuerdo a esta explicación, ba'avotim estaría haciendo referencia a behemot avot. Así dice Rashid, ba'avotim, behemot avot, animales gordos, grasosos. Entonces la persona que en el hag utilizó este tipo de animales para festejarlos, al carnot ha-mizbeaj. Esto llega, ¿sí?, a ser considerado para Boreolam como haber construido el mizbeaj y traído sus respectivos korbanot. De acuerdo a la segunda explicación que nos dice Rashi, el Isruhag estaría haciendo referencia que este hombre se deleita y hace comidas importantes al día siguiente del hag. Viendo que nosotros conocemos hoy en día con el nombre de Isruhag, es justamente por esta Gemara, de acuerdo a la segunda explicación de Rashi, que al día siguiente del Hag también uno todavía debe comer de una manera un poquito más importante que cualquier día de semana, todavía, como se dice, en honor y despedida del Hag. Amar Hizkiyah, Amar Bir Miam Shum Rabbi Shimon Ben Yochai, Kol HaMitzvot Kulan, En Adam Yotze Bahen, En la Derech Gedilatán. Nos agrega ahora para completar detalles sobre todas las mitzvot. Básicamente ahora nosotros vamos a utilizar sobre los Arbaat Aminim y la mitzvah de Arabá, que se hacía alrededor de Mizbeaj. Todas estas mitzvot no se las cumple sino Derech Gedilatán, utilizando a estos, sí, vamos a decir, elementos de la naturaleza, de la misma manera que ellos crecen en su estado natural. Es decir, vamos a tomar el lulav, como dijimos anteriormente, de la manera que él crece. El extremo más finito va a quedar hacia arriba, de la manera que crece en la palmera, también el hadas y la arabá, debemos tomarlo, sí, con la parte cortada hacia abajo y la parte entera donde está la coronita hacia arriba. Así se cumplen todas las mitzvot derech gedilatán, tomándolos de la manera que ellos crecen. Shneemar, porque nosotros encontramos con respecto a la construcción del Mishkan que el pasuk dijo Aseshtim Omedim, van a tener que construir los maderos que rodeaban el Ohel Moed con maderas de Shittim, con maderas de acacia, Omedim, parados, y evidentemente tenían que estar parados, si no, no íbamos a lograr la altura deseada por la Torah. ¿Qué quiso indicarnos diciéndonos Omedim? Sino que tienen que estar parados como ellos se encontraban también en la naturaleza. Estos maderos tenían que, vamos a decir, respetar la misma postura
que tenían cuando eran árboles. Tania Namehají, estudiamos similar a esto en la Baraitá, hace Shuptim Omedim, Sheomdim Derech Gedilatán. Esta Baraitá la vimos en Masejet Yomá, casi al final de Masejet, van a tener que colocarlos, como dijimos, de la misma manera que ellos crecían. La Barajer. Y ahí la Baraitá trajo una segunda explicación. ¿Qué quiere decir Omedim? Shema Amidim et Sipuyan. Una segunda explicación es: no se refiere a la madera en sí misma, que ellas, Omedim, ellas tienen que estar paradas. Quiere decir, como dijimos, que tienen que respetar la misma ubicación o la misma, también, la misma ubicación con la que ellos crecían, sino la son de Lehaamid. Ellos mantenían parados y erguidos al tzipuy, al enchapado. Estos maderos que tenían, ¿sí?, la finalidad de hacer de las paredes del Ohel Moed, la Torah nos enseña que estos kerashim, esta kerashim tesapel zahab, los kerashim tenían que estar enchapados en oro. Estas láminas de oro con las que se enchapaban todos los kerashim eran láminas finitas que no tenían, ¿sí?, vamos a decir, suficiente estructura como para que ellas puedan quedar separadas por sí mismas, sino tenían que estar amuradas, clavadas, ¿bien?, a las maderas, y las maderas entonces son las que sostenían y mantenían parados a estos, ¿sí?, vamos a decir, a estas láminas de oro. Y a esto se refiere cuando nos dice Shema Amidin et Zipuyan, son las que mantenían paradas a su enchapado. Eso sería Aseshitim Omedim, las maderas de Shittim, que Omedim, que mantienen parados a las láminas de oro que las revestía. Dabar Aher, Omedim, Shemetomar, Abad Sibram, Ubatel Sikuyam. Una tercera explicación. ¿Qué quiere decir Omedim? Nosotros podríamos haber pensado, ya está, se perdió, está bien, el brillo que tenían, Ubatel Sikuyam, y se anuló, ya no son más visibles. Quedaron deterioradas, perdidas, ¿sí?, por el tiempo y el desgaste. Tamulomar, Aseshitim Omedim, Sheomedim Leolam Oleme Olamim. Y la Torah te enseña: estás confundido. Como era característico de Moshe Rabbenu, todo lo que Moshe Rabbenu se dedicó a hacer por orden de Moleolam es eterno, quedaba para la eternidad. Por eso, también el Shemen HaMishchat que hizo Moshe Rabbenu, Shemen HaMishchat Kosh Yezeli Ledorotejem, como estudiamos también el Masejet Yomá, que quedaba para siempre, no se gastaba nunca, y está ganuz, está escondido y guardado, y la Eterna Voz se lo va a utilizar. También estos Kerashim, que construyó Moshe Rabbenu con Bezalel y Aholiab para el Mishkan, no se destruyen y están hasta el día de hoy, solamente que están genuzim. ואמר חזקיה מרבין מים שומר בשמו בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין, מיום שנבראתי עד עתה. דיסי אורה, חזקיה, אין נאמרה ורבי ירמיה. איפה? כדי כל הדרשה האנטריור, ותמיד חזקיה, אין נאמרה ורבי ירמיה, כדי כל נאמרה בשמו בר יוחאי, כתוע להמיצות, דבן סל קומפליאס, ללמיס במניה כקרסן אל נטורליסה, nos trae otra frase, otra enseñanza, dicha también por Hezquiá, en nombre del Birmiá, que la dijo también en nombre del mismo Bar Yojai, que no tiene absolutamente nada que ver con Sukkot, ¿está bien? Pero como dijimos, es el derech de decir otras memrot que fueron transmitidas a través de los mismos Rabbanim. ¿Qué fue lo que dijo el mismo Bar Yojai en esta oportunidad? ¿Puedo yo eximir a todo el mundo de los castigos que se merecen por sus avelot? Miyom shenibreti al ata, desde el día que fui creado hasta el día de hoy. Todas las avelot que se hicieron desde que yo nací hasta el día de hoy, que hizo todo el mundo, pueden estar cubiertos, ¿sí?, por mí. Veil malé, Eliezer venía en mí, y si estuviese Eliezer, ¿sí?, mi hijo, conmigo, el famoso Rabbi Elazar Rabbi Shimon, Miyom Shenibraha Olam, de Adachal, podríamos cubrir
el castigo correspondiente desde Beriat Olam hasta el día de hoy. De acuerdo al Meharsha, esto se debe a los sufrimientos que ellos padecieron durante tantos años dentro de la Meará, que fue elegido por ellos mismos. Fue elección propia que asumieron estos sufrimientos y esta modalidad de vida. Y de alguna manera, este sufrimiento podría cubrir todos los sufrimientos que tendrían que haberle venido a Misael a modo de castigo. O sea, que todos esos sufrimientos que Barminam, Boreolam, manda, son contra la voluntad de la persona. Cuando una persona, él por sí mismo, asume sufrimientos y quiere recibir sufrimientos que no le corresponden a él, y atribuye esos sufrimientos de otros para uno mismo y poder, de esa manera, salvar a otros del sufrimiento, esos son potenciados, porque realmente no se los merece y él los está asumiendo, entonces tiene muchísimo más poder para abarcar y cubrir sobre otros tipos de castigos. Veil Malé, y agregó incluso algo más. Veil Malé, yo también Uziyahu en mano, y si estuviese con nosotros, yo también Uziyahu, Uziyahu Amelech, la Amelech Yehudá, y él fue castigado con Zarat. Al quedar castigado con Zarat, él dejó de ejercer su reinado de manera oficial y fue coronado su hijo, ¿sí? Yotam. El hijo de él, Yotam, era uno de los Melahim Tzadikim que tuvieron a Misael dentro de Malhut y Yehudá y se destacaba por su humildad. Además de su Tzidkut, era muy característico en él la anabá, la humildad que él tenía. Y durante todo el tiempo que su padre estaba vivo, por más que no ejercía, no reinaba y no se presentaba en público, y él era, vamos a decir, la cara visible del reinado, todas las personas que se acercaban a pedirle cosas o a ser juzgadas, él solucionaba sus problemas y decía que todo fue hecho en base a lo que dijo su papá y por orden de su papá y dictamen de su padre, y no se adjudicaba absolutamente nada para sí mismo, cuando realmente sí era todo de él y no venía por parte de su padre. Pero él no iba a alterar en absoluto el kavod del padre mientras estaba en vida. Y dice sobre esto el mismo Mario Jai, si él se sumaría con nosotros, miyom shenibra olam ad sofo, podríamos suplir el sufrimiento y los castigos de todo el mundo, desde Briat Olam hasta, ¿sí?, cuando venga el Mashiach. Amar Hezkiah, Amar Birmiyam Shum Rabbi Shimon Ben Yochai, dijo también Hezkiah, Amar Birmiyam Rabbi Shimon Ben Yochai, Ra'iti Bene Aliyah Nehen Mu'atim. Yo estuve observando quiénes son realmente los que se pueden denominar como tzadikim, como gente Bene Aliyah, como gente que realmente va a tener el zehut de subir a lugares elevados en el Shamayim en el futuro, y vi que son muy pocos. Im elefen ani ubana ubeni mehen. Si son 1,000 en total, mi hijo y yo estamos dentro de estos 1,000. Im meahem ani ubeni mehen. Es más, si son solamente 100, también mi hijo y yo estaríamos involucrados en esa lista. Im shenaimen ani ubenihen. Y si hay solamente 2, son mi hijo y yo. Nosotros dos, ¿sí?, bajo ningún punto de vista, quedaríamos fuera de este nivel. Pregunta la Gemara, ¿umizu tre kule hay? ¿Acaso son tan pocos estos Bene Aliyah que el mismo Mario Jai atinó a decir 1,000, como si fuese el número máximo que se podría encontrar? De Amar Rabá, Are Rabá enseñó Tamne Sare Alfedara Abba de Kamé Kurcha Berihu. Son 18,000, vamos a decir, las filas, y que podemos decir de los tzadikim que rodean y están cercanos a Kadosh Baruj Hu. Shneemar, como está escrito en el pasuk en Yehezkel, Sabib Shemona Asar Elef, alrededor, Kaviahol, de Boreolam, y de acuerdo a lo que describe ahí el Naví, sería incluso en un círculo más cercano a Boreolam, incluso más interno que el de los propios Malachim, más cercanos a Boreolam. Este círculo exclusivo está compuesto por 18,000 tzadikim, 18,000 filas
¿sí? Donde se encuentran ahí tzadikim, todos cercanos a Boreolam. ¿Cómo es entonces que el mismo Bar Yojai está diciendo que venía Lía, son muatim y máximo tendríamos 1000 de ellos? Contesta la demanda a la Kashia. Ademistakle de Aspaclaria Meirá, Ademistakle de Aspaclaria Meirá. Hay diferencia. Es verdad que están estos 18.000, pero estos 18.000 que están nombrados ahí, si bien son muy cercanos a Boreolam, esos no van a tener el Zehut, el Kaviahol, poder ver el reflejo, ¿sí? Si se puede decir de alguna manera, y el brillo Kaviahol de Boreolam, de una manera completamente translúcida y transparente. Ellos es como lo que lo verían a través de una aspaclaría llena Meirá, podríamos decir, como a través de un vidrio opaco. No se va a poder ver nítidamente Kaviahol lo que hay del otro lado, se va a percibir solamente el brillo que hay. En cambio, los que yo estoy hablando venía a día, serían la élite de la élite, lo mejor de lo mejor, que ellos sí van a tener ese juicio de ver, veas paclaría meirá, que viajó como si fuese con un vidrio completamente translúcido y transparente, donde van a poder estar más cercanos y disfrutar más que viajó de la kedushá de la Shejiná. Nuevamente, la Gemara pregunta si nosotros no tenemos noción mucho de lo que se está refiriendo aquí, y aquellos que pueden incluso ver a través de este vidrio translúcido, ¿son tan pocos? Aquí el mismo Bar Yojai dijo, puede ser que sean dos nada más, mi hijo y yo, no pueden ser tan pocos. No existe que se llegue a un número tan bajo. Haré, nos enseñaron que no hay menos de 36 tzadikim en cada generación que ellos pueden ver, está bien, cada viajón la Shekinah. No pajón de almán, mitilatín, mishitat tzadikim, de mi caminar, pero Shekinah, mejor yo, todos los días. Sin embargo, ashre kol hoji lo, dichoso, todos vamos a decir, el que puede de alguna manera estar cercano y apegado a él. Jamín, hicieron de allá, lo, begematería, de latín, vegetaevo, y la palabra lo tiene un valor numérico de 36, que es decir, dichosos, todos estos que están apegados a él, que son 36 antiquim. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el mismo Bar Yojai? Que podría llegar a ser dos solamente. La kashia, a de aile bebar, a de aile Belabar, dice, incluso dentro de este grupo tan pero tan selecto, tenemos todavía algo incluso más superior. Están estos 36 que están bien cercanos a Boreolam y Roim Pérez Shejiná cada día y día, pero necesitan pedir permiso, Kaviahol, para poder observar y acercarse. En cambio, hay algunos que ni siquiera necesitan pedir permiso y que a viajar cuando ellos quieren pueden tener acceso a este apego con Boreolam. Sobre esos es que se refiere el Bishmón Bar Yojai, que son muy pero muy pocos, y de haber dos solamente serían su hijo y él, que él sabía perfectamente que se podía acercar a Boreolam en cualquier momento que él quería. Muy bien. ¿Sí? No podemos mucho explicar porque no tenemos noción qué quiere decir también estar cercanos a Boreolam y poder ver el brillo Kaviahol de la Shejiná. Retomando nuestra Mishnah, Beshaat Petiratán, Maen Ombrim Mejulé, dijimos cuando ellos se retiraban del Mizbeah y terminaban de cumplir con esta Mitzvah en el último día de Shana Rabba, entonces ¿sí? ellos saludaba a la Mizbeach diciendo Yofilach Mizbeach, Yofilach Mizbeach, y Rabbi Eliezer nos agregó y dijo Lekab Lecha, para vos Boreolam, y para el, mejor dicho, para Boreolam y para vos Mizbeach, nuestros, vamos a decir, elogios. Pregunta la Gemara, ve acá Mishtatev Shem Shamayim Medabalajer, aquí estaría él asociando a Boreolam con otra cosa, Boreolam y Mizbeach conjuntamente, como si fuese un dúo. Betania, y ya estudiamos al respecto con la Mishatev Shem Shamayim de la Barajer, quien asocia
a Boreolam con alguna otra cosa conjuntamente, Bar Minan, Neaikar Minaolam. Una persona así es Bar Minan tomada y arrancada de este mundo, porque es un desprecio para Boreolam que se lo ponga a la par con cualquier otra cosa que exista. Shinemar, Biltila, Hashem, Levadot. Ya dijo el Pasuk, solo Boreolam. No puede haber otra cosa conjuntamente con él. Si no, nos dice la Gemara, Jika, Amar, así es lo que quiso decir la Mishnah. Leka, Anachnu Modim, Ulha, Anachnu Meshabechim. A Boreolam nosotros reconocemos y al Mizbeach nosotros alabamos, que a través de él podemos acercarnos a Boreolam y podemos honrarlo. Es decir, que no estarían refiriéndose a Boreolam y a Mizbeach conjuntamente. Están diciendo, reconocemos a Boreolam y agradecemos a Mizbeach que él, si a través de su intermedio, podemos llevarle los colbanot a Boreolam. De cada Nahum Modim, Ulja Nahum Mekalesim. Si a Boreolam nosotros reconocemos y a vos, si Mizbeach, nosotros te alabamos. Que Maaseu Bejol, y con esto vamos a terminar, de la misma manera que realizaban esto durante los días de Hol HaMoed, así también de caer en Shabbat, el último día de Hol HaMoed, lo hacían exactamente igual, solo que cortando las ramas antes de Shabbat. Amar Rav Huna, ahora, perdón, dijo la Mishnah, y el Rabí Yohanan ben Beroká discutió a todo lo que estaba escrito en la Mishnah y dijo que tomaban hojas de palmera que ya estaban secas y las golpeaban alrededor de Mizbeach, se llamaba Yom Hibbut Hariyot. Sobre esto pregunta la Gemara, Amar Rav Huna, Maita Amar Rabí Yohanan ben Beroká. ¿Cuál es el motivo del Biohlam Ben Beroká que dice que debía cumplirse la mitzvah con ramas secas del ulam? Dichtiv, porque está escrito en el pasuk, kapot temarim. Cuando la Torah nos pide tomar las hojas de palmera para el ulam, de hecho la expresión de la Torah es en la Shon Rabbin, kapot temarim, hojas de palmera en plural, es decir, que mínimamente se deberían tomar dos. Hizo de la sal de esto Bío Haram Ben Nurir, Ben Beroká, perdón, y nos dijo, Shenayim, Hal Lulav, Behal la Mizbeah. Debemos tomar dos, una para cumplir con el Mizbeah Lulav y otra para el Mizbeah. De Rabbanán, hambre, capaz que también dicen, es verdad que se la pronuncia como la Shon Rabbin, pero está escrito intencionalmente en la Torah Sin Vav, para que se lo lea la Shon Yahid, indicando que una sola la que nosotros nos está pidiendo que tomemos. Y como estudiamos anteriormente, la expresión de kapot, la Shon Rabbin, es para enseñarnos que tenía que estar conjuntamente, ¿sí?, vamos a decir, las hojas con la shidra, o que se las pueda juntar, que estén kefutot, como si fuesen atadas y unidas. Bilevi Omer, Bilevi dijo katamar, es más sencillo. Jesús dijo kapot temarim, que tiene que ser como el tamar, como la palmera. ¿Qué es lo que tiene de exclusivo la palmera? Mata marze en lo en la levejal. Así como la palmera tiene un único, vamos a decir, corazón, un único centro. Nosotros quitamos la corteza y tiene adentro lo que sería, lo que podríamos llamar, como el moaj, la parte, vamos a decir, ósea de la palmera, que no tiene ningún tipo de ramificación. La palmera no tiene ramas, solo se encuentra esto en el centro del Mizbeah. Af Israel, en la em, en la levejal, la vierge pashamayim. Si también a Israel tiene solamente un solo corazón con Boreolam y no lo tienen repartido y compartido Bar Minan con ninguna otra cosa. Por eso la mitzvah era tomar danca de palmera. Ama Rabbi Yehuda Amar Shemuel, Lulav Shiva'a, Besukai Yom Echad. La mitzvah del Lulav la cumplimos y decimos Berajá sobre ella 7 días. Cada día y día es una mitzvah por separada y decimos Berajá sobre ella. En cambio, Sukkah Yom Echad, decimos Berajá un solo día, al principio. Y con eso es suficiente para todos los 7 días de Sukkot. Maitama, ¿cuál es el motivo de esta postura de Shemuel? Lulav
de Mifse Kelelot Miyamim en el Lulal. Como estudiamos anteriormente, la Torah dijo Castellan Hajem Bayom, le fija Jamín es Bayom, Velo Balaila. ¿Sí? De acuerdo a, ¿sí?, a la otra opinión que discutió con Jajamim, dijimos, sí, que estaba escrito al final, pero sea de una manera u otra, todos coincidían que la misa de los Arbat Aminim solamente la pusieron cumplir durante el día y no de noche. Entonces, cuando nosotros cumplimos con la misa del primer día, al llegar la noche, quedó completamente interrumpida, porque es un momento en el cual es imposible cumplir con la mitzvah. Cuando vuelve a amanecer al día siguiente, vuelve a surgir una nueva obligación por la mitzvah. Por lo tanto, kol yoma mitzvah be'apenafshehu. Cada día es una mitzvah independiente y decimos berajá nuevamente. En cambio, sukkah, de la mefsekel elot miyamin. Que habla la mitzvah de sukkah, que dijimos basukot teshevu shivat yamin, y aprendimos de los miluim, que era teshevu yomam balaila, día y noche, que será shabbat teshevu teshevu. No hay ningún momento en el que se nos interrumpa la mitzvah. Entramos la primera noche, comemos, bebemos, dormimos en la sukkah, paseamos en la sukkah, podemos hacer tefilá en la sukkah si tenemos el miel ahí también. Estamos todo el día cumpliendo con la mitzvah, desde el primer día hasta el último, sin ningún tipo de interrupción. Entonces, los 7 días de Sukkot serían como un solo día extenso y largo. Por eso, con una sola verajá al comienzo es suficiente. Así era la postura de Shemuel. Rabbá, Bar Bar Hanan, Bar Biohanan, en cambio, Rabbá Bar Hanan enseñó el nombre de Biohanan, Sukkah Shiva'a, Belulav Yom Echad. A la Sukkah le decimos verajá los 7 días y al Lulav solamente en el primer día. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice muy sencillo. Sukkah de Oraita Shiva. La mitzvah de Sukkah la tenemos durante los 7 días. Entonces decimos berajá los 7 días, porque cada día y día es una mitzvah de la Torah. Es verdad que no hay interrupción, pero cada día genera su nueva obligación. Cambio Lulav, de Rabbanan. Lulav, el resto de los días es solamente de Rabbanan, de la Torah solo el primer día. Ságuele, ve a Jadioma, alcanza con un solo día para que digamos verajá por todo. Y última opinión, y con esto terminamos, que atá Rabín amar Biohanan, cuando vino a Rabín de Israel para Babel, enseñó el nombre del Biohanan distinto a lo que nos había enseñado Rabá de Barjaná. Y dijo, Ejadze, Bejadze, Shiv'a. Tanto uno como el otro, Lulad y Suká, ambos se dicen verajá durante los 7 días. Amar Rabí Yosef, dijo Rabí Yosef, Nekot de Rabá Barjaná, veía deja. Tomá lo que dijo Rabá Barjaná en las manos de no decir verajá los 7 días. Pero esto vamos a dejarlo, Berineder, para el próximo shiur. ¿Cuál es la realidad que trae al respecto y cuál es Behemet la mascarada de la Gemara? Shavua Tov u Mevorach.